A ver, me lo voy a poner y tú me dices que se los ponga. Ay, qué linda. Wow. ¿Le gusta el maíz? A ver. No serán unos renequer, pero te quedan divinos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo no conoce la marca más exclusiva de anteojos? Ay. Bueno, no, Maggie, o sea, digo, yo no sé mucho de marcas, ¿no? Pero lo importante es el regalo, ¿no? Ese es lo más bonito. A ver, pruébatelo tú. A ver. ¿Qué tal? No, mamá. Te pareces una modelo de revista. Ay, esto va para una foto, ¿no? ¿Foto? Foto. Va. Hola, Sharon, soy yo. Escúchame una cosa, ¿me puedes contar un poco lo que estás haciendo? Me dijo Luna que se encontró con una mujer pelirroja acá en la casa. Yo realmente espero que esa mujer no seas vos. Sos consciente que acá no podés venir de verdad, ¿no? Es peligroso. Llámame, apenas puedas, que quiero hablar con vos. Amber. Perdón, no sabía que estabas hablando por teléfono, ¿eh? No te quería interrumpir. No, está bien. Estaba hablando por teléfono con Emilia. Va, quería hablar, pero no me contestó. Así que la voy a buscar por la casa. El chofer está acá, ¿no? No, porque... bueno, espera, sí, antes de que te vayas, porque te quiero dar esto. ¿Qué es exactamente esto? Bueno, para que lo sepas, tienes que abrirlo. Para... No entiendo, ¿qué esto es para mí? Sí, claro. ¿Y por qué haces esto? Bueno, ¿por qué no? Digo, los vi, pensé en ti. Como sé que últimamente te gusta mucho el negro, pensé que te iban a gustar. ¿Eh? Ya sé que tienes muchos lentes y muchos zapatos y cosas bonitas. Sí, la verdad es que tengo un montón de cosas. Pero igual, no importa porque voy a encontrar la ocasión para usarlos. Bueno. Gracias, supongo que se dice, ¿no? Bueno, de nada. Disfrútalos, ¿eh? Y me los enseñas cuando te los pongas. ¡Chao! ¿No sabes que no me gusta el oro rosado? Deberías ser más agradecida. O cualquiera recibe un regalo como ese. No me importa el regalo. Lo que me importa es que vos no sepas qué es lo que me gusta. Deja de quejarte y anda a despedir a tus invitados.